Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Un gusto saludarles, esperando pues que Buenas se noches. bien. Buenas noches. Ya iniciando una semana número 3, ¿verdad? De esta capacitación. Vamos avanzando un poco más en lo que es la temática. Siempre, ¿verdad? Haciéndoles la recomendación, ¿verdad? De que deben de ir elaborando todo lo que se refiere a la parte de las evaluaciones, los laboratorios, ya a esta fecha, ¿verdad? Ya al iniciar pues esta semana, ustedes ya deben de tener completo lo que sería el examen de mitad de curso. Así es que, ¿verdad? Tómenlo en cuenta por si todavía hay alguna persona que no lo ha hecho, ¿verdad? Que se ponga al corriente para tener ya completada esa parte y pues al finalizar ya lo que sería pues todo el curso, no tengan que estar pues a la carrera, ¿verdad? Elaborando los ejercicios o elaborando lo que serían las evaluaciones y sobre todo pues los laboratorios, que eso es lo que les va a dar el porcentaje de su nota final. Ya, siempre pues hago referencia a lo que es la parte de los ejercicios que ustedes hacen aquí conmigo, ¿verdad? Eso lo llevo pues aparte, no va ponderado dentro de lo que es la plataforma, ¿verdad? Porque ahí pues se lleva el progreso de cada una de las lecciones, no hay un espacio, ¿verdad? Que diga aquí vamos a subir los ejercicios, sino que ese control pues lo llevo aparte. Y es pues de manera personal. Ahora bien, vamos a revisar, ¿verdad? Según el orden que tenemos de los temas, lo que es la temática de validación de datos. Es un tema pues bastante bonito, muy interesante, sobre todo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una base de datos o un archivo, el cual puede ser compartido para diversos colaboradores y pues nos asignen ciertas partes dentro de la misma hoja de cálculo donde cada uno de nosotros podemos asignar información. Yo puedo compartirles un archivo a cada uno de un archivo, ¿verdad? A cada uno de ustedes donde tal vez yo le diga Daisy, Daisy va a completar la hoja 1, Giselle va a completar la hoja 2, Osvaldo va a completar la hoja 3, Alexis la hoja número 4, etcétera. Y pues ya cada una de las hojas, cada una de las tablas dentro de las hojas de cálculo va a tener cierta validación, lo cual le va a permitir a Daisy solamente colocar ciertos datos que yo haya validado dentro de la hoja 1, por ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo a ella, mire, va a colocar todos los nombres de los empleados dentro de lo que son la parte de nombres, no va a colocar valores numéricos, solamente los nombres. Si yo le digo a Giselle, bueno, en la hoja 2 va a colocar las fechas de ventas, solamente en base a cierto rango de celdas, solamente eso pues va a incorporar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a revisar entonces el objetivo. Y el objetivo, ¿verdad? Trata de lo siguiente, que ustedes pues al finalizar la hora, ¿verdad? O la temática sean capaces pues de aplicar la herramienta de validación de datos dentro de las tablas o dentro de una base de datos. ¿Qué es en sí una validación de datos? Bien, ¿será que me apoya Alicia con la lectura del concepto, por favor? Y con gusto. Validación de datos. La validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Ok, muy bien, ¿verdad? Restringir. Ahí ya la compañera pues dijo la palabra clave según la definición, ¿verdad? Restringir tipos de datos. Es decir, que si a Alicia yo le doy la hoja número 4 y le digo, mire, solamente va a colocar valores entre 100 y 1000. No puede pasarse de ese rango. Entonces ahí ya aplico una restricción dentro de un rango de celdas, que es el espacio que le he asignado a la colega para completar las ventas, por ejemplo. Si yo le digo a Giselle, mire, los porcentajes introducidos deben de estar entre el 10 y el 25%.
en el rango de A1 hasta A10. Entonces, solamente ese porcentaje es el que debe de introducir, pero previo a ello, previo a que ya sea Alicia, Giselle u otro colega vaya a introducir los datos, previamente debe de estar validado. Bien. Cuando activamos esta herramienta vamos a encontrar lo que es la pestaña de configuración, dentro de la cual usted va a poder seleccionar el criterio, la regla de validación. ¿Qué tipos de validaciones yo puedo aplicar? Bueno, ya mencioné algunas, por ejemplo, un valor entero, porcentajes, ¿verdad? Un dato específico en cuanto a porcentajes, una fecha, indicar que solamente voy a colocar valores positivos, por ejemplo. Puedo crear una lista desplegable que ya la aprendimos a utilizar cuando trabajamos con la función de búsqueda y referencia, buscar V, creamos una lista de, perdón, una validación de lista desplegable. Ya aprendimos a utilizarla. Puedo también restringir que solamente nos permita texto dentro de un rango de celda. Dice que puedo colocar número entero, decimal, listas desplegables, fechas, hora, un longitud de texto, trabajar una validación personalizada donde usted pueda crear sus propias fórmulas personalizadas. Ahora, cuando yo valido, cuando aplico una regla, puedo establecer un mensaje de entrada. ¿Qué significa esto de mensaje de entrada? Bueno, el mensaje de entrada le va a indicar al usuario qué información va a introducir. Si yo le he compartido a Alicia una hoja de cálculo, ¿verdad? Por lo menos debo de advertirle o indicarle qué tipo de información va a colocar en un rango de celda específico. Al momento que ella vaya a digitar, bueno, tiene que aparecer un mensaje. Ingrese la fecha del 15 de agosto al 15 de noviembre, por ejemplo. Ahora, en caso de que el colaborador no cumpla con la información que va a introducir, debe de haber un mensaje de error. Algo que le diga, mire, se equivocó, dato inválido, fecha no válida, fecha no corresponde a lo establecido. Un mensaje de entrada que le indique al usuario qué información va a colocar. Y un mensaje de error en caso pues de que sea un dato inválido o un dato incorrecto. Bien, el mensaje de entrada usted puede definir un título. Acá nos lo dice. Permite asignar, ¿verdad? Un mensaje de entrada. Este mensaje se va a colocar, ojo, al momento que usted se ubique sobre ese rango que ya está validado. Si, por ejemplo, la validación comienza desde las celdas C2 hasta C10, por ejemplo, solamente en ese rango se va a mostrar el mensaje de entrada. Si yo me ubico en la celda A1, ese mensaje de entrada no va a estar activo. El mensaje de error, ¿verdad? Es un mensaje, ¿verdad? Una alerta, ¿verdad? Que le va a indicar al usuario en caso de que la información no sea válida. Bien, vamos al ejemplo, a los ejemplos. Bien, ahí les he compartido tres archivos de validación de datos. Ahí está. Me indican si lo tienen, por favor. Pulgares arriba si lo tienen. Ok, gracias Alexis, Alicia, muy bien, gracias por indicar ahí, Helio, Esmeralda, gracias. Bien, veamos entonces el primer ejemplo de validación de datos. Ahí nos dice, digite un número positivo en el rango de celdas, ¿verdad? En la sección amarilla. Lo vamos a hacer aquí primero en F5. En F5, nos ubicamos por favor en F5.
Bien, en el menú Datos, Validación. Mire, dice, escoja una regla de lista que le permita, ¿verdad?, limitar el tipo de dato que puede escribir en la celda. Muy bien, vamos entonces a validación, validación de datos. Y acá en la sección, en la cajita de diálogo que se muestra, criterio de validación, voy a elegir según lo que me indica el criterio o la regla que me está definiendo previo, un número positivo. Los números positivos, ¿verdad? Recordemos que son los números que son mayores que cero, ¿sí? Mayores que cero, los que van a la derecha, ¿verdad? De la recta numérica. Si me equivoco, me dicen. Bien, número entero. Le voy a indicar acá, voy a seleccionar un valor lógico mayor que cero. ¿Sí? Mayor que cero. ¿Por qué? Porque me está indicando que digite un número positivo. Es decir, que yo si yo digito menos 2, me va a emitir un error. Mensaje de entrada. Va, aquí me voy a detener un poquitito en lo que es la parte de los mensajes. Mensaje de entrada, número. Como título. Ingrese el valor, coma. Número debe de ser positivo. Aquí ya con esto alerto al usuario, alerto a la persona que vaya a digitar. Mensaje de error. Bueno, lo voy a dejar ahí por si alguien todavía lo está escribiendo. Bien, mensaje de error. En esta parte es donde me voy a detener, ¿verdad? Como mencioné en la sección de los mensajes. ¿Por qué? Los mensajes, en lo que es la parte de los mensajes de error, hay una particularidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos configurar hasta tres estilos de título, estilos de error. El primero dice detener o alto. Puede ser de que en algunas versiones de Excel, ¿verdad?, nos aparezca como alto. O en este caso, pues, detener. Título, error. Error de número. Error de número. Valor ingresado, inválido. Valor ingresado, inválido. Bien, aceptar. La validación, como mencioné, solamente se asigna a la celda o al rango que yo haya seleccionado. Mire, si me ubico acá en G5, G5 no. F5, G5, H5, H4, H3, etcétera, etcétera. No, solamente para F5. Digito. Licenciada, ¿puede darle un momentito para atrás en el mensaje de error? ¿Qué fue lo que se puso en el mensaje? Muchas gracias. Muy bien, está bien. Aceptar. Y acá, ¿verdad? Como mencionábamos, el mensaje solamente se muestra en F5. G5 no. Si yo me muevo cualquier otra celda, ¿verdad? No se muestra el mensaje de error.
perdón, el mensaje de entrada. Estando ubicada en F5, escriban por favor el valor de 9 y presiona Enter. No sucede nada, no pasó nada, lo permitió. Voy a regresar. Escribo menos 25, Enter. Valor ingresado, inválido. Sí, ahí me equivoqué. Sería número ingresado. Inválido. Bien, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere reintentar o quiere cancelar? Si yo hago clic en el botón reintentar, me permite continuar editando el contenido de la celda. 10 es correcto. Lo vamos a hacer ahora acá. Desde G5 hasta H5. Seleccione ambas celdas, por favor. Desde G5 hasta H5. Datos, validación. Bien, configuración, permitir, número entero, mayor que cero. Mensaje de entrada, número, ingrese un número positivo. Ingrese un número positivo. Lo estamos haciendo de nuevo para el rango desde G5 hasta H5. Repito la configuración, siempre la misma, número entero mayor que valor mínimo cero. Mensaje de entrada, número, el mensaje ingrese un número positivo. Bien, vamos al mensaje de error. El estilo, detener. Error, mensaje, dato ingresado, coma, es inválido. Dato ingresado es inválido. Bueno, quitémosle la coma, creo, considero. Sí, dato ingresado es inválido. Una sola frase. Bien, aceptar. Ahí se los dejo por si todavía lo están escribiendo. ¿Puede colocar el mensaje de entrada, por favor, Lito? Gracias. Muy bien. Aceptar. Entonces nos colocamos, mire ahora acá en G5, H5, F5. ¿Sí? ¿Hubiésemos podido seleccionar los tres? Sí, claro que sí, ¿verdad? Bien, aquí tenemos ya el segundo. Si usted coloca, por ejemplo, 20, lo acepta. Si vamos en la siguiente, H5, si usted escribe 0.45. Ah, mire, pero usted dijo números positivos, ¿verdad? Números positivos, sí. 0.45 es positivo, claro que sí es positivo, pero recuerde que la regla dice número entero. ¿Sí? Y le especificamos mayor que cero. Bien, ¿preguntas o inquietudes? No, mira. ¿Preguntas, señores? Continuemos con el siguiente. Ah, coloquemos el valor. 15. Bien. Digite un año entre el 2000 y el 2021. Seleccionemos los tres. Desde F7
hasta H7. Datos, validación. Configuración. ¿Qué regla vamos a elegir? En este caso me voy a destinar a número entero. Dice un año entre el mínimo, que va a ser 2000, y un máximo 2021. 2021. Va, se los comparto, véanlo. Máximo 2021. Mensaje de entrada. Título, año. Mensaje, ingrese el año entre el 2000 y 2001. 2021, perdón. Mensaje de error. Bien, ahora voy a cambiar el estilo. Ojo, tenemos tres tipos de estilos dentro de los errores de validación. El primero que ya lo aprendimos a trabajar, que era el de detener, donde habían dos, tres botones, el de reintentar y el de cancelar. Veamos ahora con el estilo de advertencia. Título, error, año. Año. Año ingresado, coma, no corresponde a las ventas, por ejemplo. Año ingresado no corresponde a las ventas. Se los dejo para que lo escriban. Licenciada, ¿cuál fue el mensaje que pusimos en el de entrada? Disculpe. Gracias. ¿Completó esto, Saraí? Sí, muchas gracias, licenciada. Entonces hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos, ¿verdad? Específico de F7, G7, H7. Mire, en las tres celdas, en el rango que definimos. Veamos en el primero. Si voy a colocar 1950. El año ingresado no corresponde a las ventas. Ojo, cambié el estilo de error por uno de advertencia. Identifique sí, no, cancelar. Si yo le digo que quiero continuar, mire, me dejó, me permitió avanzar. Voy al siguiente. 20, 20, 20, lo permite. Veinte, 22. No. ¿Desea continuar? No. O sea, me deja siempre el valor, ¿verdad? El cursor se muestra y nos deja ahí el dato. ¿Desea continuar? Le indico que no. Enter. Cancelar.
Ahí sí. Vamos a colocar. Mil novecientos noventa y nueve. No corresponde las ventas. ¿Desea continuar? Sí. Y el usuario pues siguió, siguió y siguió, tal vez colocando errores inválidos, tal vez lo hizo con alguna que se fuese, ¿verdad? Y que se vean los datos erróneos. Osvaldo. Sí, eso, esa observación iba a ser de que en este tipo de advertencia, no error, nos da como nos permite continuar con los datos erróneos si le validamos que sigamos. Que sigamos, exacto, vaya. Ahora va a haber un momento, pues, que tal vez esta información va a llegar a un superior, ¿verdad? Porque siempre hay, bueno, en las empresas, siempre hay, está un rango más alto, ¿verdad? Donde a veces, pues, hay un filtro de la información, pues, que se está administrando, ¿verdad? A veces no precisamente lo que digitó X o Y persona ya está validado. Entonces, en ese caso, vamos a activar ahorita, ¿verdad? Una herramienta bastante bonita que me va a permitir identificar si hay datos erróneos. Datos, validación, rodear. Mire, esto es lo bonito de Excel. Rodear con un círculo los datos no válidos. Por ejemplo, yo repartí hoja 1, hoja 2, hoja 3. Osvaldo digitó todos los años, pero como lo configuramos, pues que fuera uno de advertencia, pues colocó 1950, 1970, 1900 ayer y todo eso. Ahora el archivo ya viene a mis manos, ya voy a revisar, voy a consolidar, ¿verdad? Ya ingresaron las ventas, ya ingresaron los números positivos, etcétera. Activo este botón para revisar, ojo, para revisar la información, para revisar los datos. Si hay valores inválidos, porque yo como administradora de mi libro y he aplicado validaciones a ciertas hojas de cálculo, a ciertos sectores de las tablas, puedo activar esta herramienta para verificar, ¿sí? Si esos datos introducidos son los correctos, acorde a la validación y siempre y cuando hayan rangos validados. Mire. El compañero lo identificó. Ah, bueno, pues con esta forma, con este tipo de mensaje, ¿verdad? Que yo, perdón, con este tipo de error que yo restrinja, el usuario X o Y, el usuario XY va a poder seguir colocando valores incorrectos. Números negativos, números decimales, una fecha errónea. Lo va a seguir haciendo. Y lo puede hacer hasta adrede. Ah, bueno, pero de esta manera es como yo voy a revisar si el rango que yo validé, los datos están acorde a la regla de validación, a la configuración de la regla de validación. Entonces, aquí identifico, porque aquí bien claro dice, mire, llamemos a la persona, mire, usted tenía que haber colocado los años de venta entre el 2000 y el 2021, como se le indicó en el documento, no están digitados acorde a lo que se mencionó. Osvaldo, ¿ahora qué piensa? Esa es una buena forma de validar los datos ingresados, ¿eh? Para ver si están correctos de acuerdo a las indicaciones que se dieron. Exacto, ¿verdad? O sea, se validó, ¿verdad? Bueno, si usted elige el mensaje de alto el tipo de mensaje, el tipo de error de detener o el tipo de error de advertir, de detener o de alto, no lo deja pasar. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, coloco menos 999, enter. Valor que ingresó es inválido. ¿Qué quiere? ¿Reintentar o cancelar?
reintentar 000. Cancelar. Voy a borrar este dato. 99999. Si lo permite. ¿Por qué? Porque es un número positivo. Porque en la regla de validación yo le puse mayor que cero. Me voy al siguiente. 0.10, por ejemplo. Inválido. ¿Qué quiere? ¿Reintento? Bueno, reintentar me da la alternativa de poder modificarlo. 8. Menos 80. Reintentar. Menos 50. Cancelar. Aquí cuando le damos clic en el botón cancelar, ¿verdad? O si estaba vacía la celda, pues lo deja vacía. Caso contrario, pues deja el último valor que habíamos colocado. Si yo regreso acá a 1950 y escribo, por ejemplo, 2012, mire, el círculo seleccionado se desactiva. ¿Por qué? Porque ya estamos colocando un valor correcto. ¿Sí? Si yo ingreso 2023, 2023, ¿desea continuar? Sí. Aquí no es que va a aparecer el círculo, ¿sí? Sino que tengo que activarlo. Tengo que irme nuevamente a datos, validación, rodear con un círculo válido. Bien, preguntas o inquietudes, dudas, dudas. Bien, este es un ejemplo. Vamos a ir a la hoja 2 y a la hoja 3. Dice, seleccione un día de la semana. Esto pues ya más o menos lo habíamos trabajado cuando utilizamos la función de búsqueda y de referencia. Nos está pidiendo, ¿verdad?, los días de la semana. Voy a colocar acá domingo. Voy a hacer el autorrelleno. Vamos a ver. Bien, tenemos acá los días de la semana. Me está pidiendo que yo seleccione un día de la semana. Ah, no, perdón, pero es de la semana, no del fin de semana. Perdón, acá sería lunes. Y autorrelleno. Me ubico en la esquina inferior derecha de la celda y autorrelleno. Lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Repetí. Vaya. Bien, tenemos los días de la semana. Voy a seleccionar. O lo podemos hacer de una sola vez. Voy a seleccionar acá el rango, que es lo que yo voy a validar, ¿verdad? Desde F9 hasta F13. Datos, validación de datos, validación. Ah, dice que ya estaba una. Le voy a indicar que sí. Bien. Ah, perdón, ya estaba aquí la validación, no me había percatado. La vamos a hacer aquí en este rango para que la completemos. Ya está acá. Creo que ya está acá en este rango. Vale, la vamos a hacer acá en G9. Desde G9 hasta G15. Desde G9 hasta G15. Datos, validación. Validación de datos, permitir. Lista en el origen igual, perdón, voy a quitarle el signo igual. Voy a hacer clic acá en el rango, en la flechita para seleccionar los datos, los valores que van a alimentar la lista de validación. Cuando trabajamos con la función búsqueda y referencia, la función de buscar V,
Nosotros asignamos un nombre de rango, ¿se recuerdan? Y pues le pusimos un nombre a los códigos, a los ID. Ahora lo hemos hecho diferente. Seleccionando la lista de validación, el botoncito de color rojo, como ustedes lo observaron, y seleccionando el rango. Mensaje de entrada. Título, días. Seleccione el día de la semana. Correspondiente al horario. Correspondiente al horario laboral. Seleccione el día de la semana correspondiente al horario laboral. Mensaje de error. Vamos a colocar ahora el de información. Mire, vamos a ver el tercer estilo de error. Título, error 10. Dato seleccionado, dato ingresado, es incorrecto. Coma, verificar. Se los dejo por si les falta. ¿Podría poner el de configuración, por favor? Gracias. Ok, vean de que en el caso del origen no lo hicimos, ¿verdad? Como trabajamos la función buscar V, la lista, que usted colocaba el nombre del rango. Sí se puede hacer así también. Esa sería otra forma, ¿verdad? Para poder seleccionar los valores que van a alimentar esa lista de datos. Aquí ha sido fácil porque son cortos, son pocos los datos que van a ir dentro de la lista de validación. Mensaje de entrada días, mensaje de error, dato ingresado incorrecto. Dato, uy, aquí me equivoqué. Dato ingresado es incorrecto. Verificar. Aceptar. Bien, si nos ubicamos entonces en el rango, lo voy a colorear. Voy a poner acá un colorcito para que ustedes lo vean. Vale. Si me ubico, ¿verdad? En cada una de estas celdas, ahí dice, seleccione el día correspondiente al horario laboral. Me traslado a la celda H9, ya no está. Hago clic en la celda H9, perdón, G9, y aquí están los días de la semana correspondientes. Si usted dice, no, quiero poner aquí sábado, mire, para que le cambie. Ahí está. Dato ingresado es incorrecto. Vea que ahora estamos con el tercer estilo de error. Si hago clic en aceptar, lo permitió. Permitió que se colocase. Selecciono otro día, domingo, por ejemplo. Aquí sí he de escribir el dato que nosotros queremos, ¿verdad? No está dentro de la lista, ni sábado ni domingo están dentro de la lista. Yo lo he digitado. Cancelar, ahí lo desaparece. Puedo aplicar nuevamente en datos, validación, rodear, círculos, sí. Inclusive toma los anteriores. Los toma. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes.
preguntas al respecto. Deseo borrar los círculos, datos, validación, borrar círculos de validación. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Okay, gracias, Jorge. Bien, veamos la segunda tabla. Vamos a seleccionar los nombres y los apellidos. El rango desde A8 hasta B16. El rango desde A8 hasta B16. Me voy entonces a datos, validación, validación de datos, configuración, permitir, personalizada. ¿Por qué voy a elegir personalizada? Quiero configurar que en este rango solamente puede introducir texto, no un valor, no un dato numérico. Personalizada, voy a colocar la función es texto. ¿Desde dónde? Desde A8. Mensaje de entrada, título, datos. Ingrese el nombre completo. Licenciada, perdón, ¿cómo era en configuración? ¿Es texto? ¿Qué más teníamos que poner ahí? Ingrese el nombre completo de los colaboradores. Ya se lo vi. Gracias. Error. Voy a colocar el de detener. Error. Nombre. Error. Nombre. Mensaje. Información incorrecta. Incorrecta. Va. Voy a regresar. Ahí está. Estar ahí. Véalo. Es texto, es una fórmula que estoy utilizando. Es texto, ¿a partir de dónde? A partir de la celda A8. Ahí no marca todo el rango que habíamos marcado inicialmente de A8 a B16. Sí, no, no lo marca, pero como previamente yo lo había hecho para la validación. Mira. Aquí está. Datos, validación, validación de datos. En el mensaje de entrada puso datos. En el mensaje de error pusimos alto, ¿verdad? El mensaje de error, Saraí. ¿Ese? Sí, alto, es lo mismo que detener. Sí, detener o alto, dependiendo de la versión. Licenciada, buenas noches. Fíjese que estoy en configuración, que es el primer paso. Luego, donde dice permitir, seleccionamos personalizada. Pero ya cuando le ingreso igual, es texto, ¿verdad? Entre paréntesis, A, B. Fíjese no. Que le doy... No, es A8 es. Mire, la celda A8. Le estoy indicando que a partir de ella. A8. Vaya, permítame. A8. Ay, ahora sí, ya me dio el paso. Ese era el error. Muchas gracias. Bueno, ya configuró los mensajes de entrada y de error. A eso voy.
A eso voy porque no me daba el paso por el. Va, ahí está, se lo dejo, se lo comparto. Y el mensaje de Rolle, ¿cuál es? Muchas gracias. Bueno, ok, hacemos aceptar y ahora verificamos. Apellido, Campos Camilo, 2020-20. Mire, información incorrecta. No me permite colocar números. Dentro, un número completo, un número entero dentro de ese rango. Reintentar. López. Ana. 40, 40, 40. Solamente texto en ese rango. Ahora bien, voy a hacer la aclaración. Si la persona escribe, por ejemplo, 80, Álvarez, aquí sí, ¿verdad? Eso es lo veo de que al aplicar la función, ¿verdad? De esta manera, pues sí. Ahora, si el usuario solamente escribe un valor numérico, no lo permite. Verifíquenlo ustedes, por favor. ¿Preguntas o inquietudes? Todo bien. Bien, vamos al sueldo. Voy a seleccionar en el caso del sueldo. Voy a validarlo mediante este dato. Le vamos a cambiar el nombre acá al sueldo. Le voy a poner bono. No, perdón. Sí, este va a ser sueldo. Voy a insertar otra columna por acá. Clic derecho, insertar. Esta se va a llamar bono. Y aquí le voy a cambiar bono para empleados. Vale. Bono para empleados. Voy a validar primero el sueldo. Desde C8 hasta C16. Bien. Datos, validación. Repito, la validación del sueldo está desde C8 hasta D16. No voy a tomar en cuenta la totalización. Configuración, permitir decimal. ¿Por qué? Porque puede ser de que gane la. No, lo vamos a dejar con entero. Es un sueldo. Entero. Entre un mínimo 500 y un máximo 3000. Mensaje de entrada, título, sueldo. Ingrese los sueldos de sus colaboradores. Colaboradores. Muy bien. Mensaje de error. El de detener. Título,
Error de dato. Valor inválido. Repito, configuración, datos entre mínimo 500, máximo 3.000. Mensaje de entrada, sueldo, ingrese los sueldos de sus colaboradores. Mensaje de error, detener, error de dato, valor inválido. Aceptar. Bien, colocamos entonces los sueldos, 400, 650, sí, porque está en el rango, 800, sí, 7.000, no, cancelar. Bien, vamos al bono. Ya tenemos pues ingresado, suponiendo que tenemos ya ingresado pues nuestros colaboradores con sus respectivos sueldos, ¿verdad? Nos están diciendo, mire, para el mes de septiembre, por ser el mes cívico, hay un bono para sus empleados. Usted debe de repartirlo entre sus 10 u 11 colaboradores. ¿Cuántos tenemos? Suponiendo que ya tenemos acá todos los colaboradores, ah, son 9. Entonces, tenemos $3.200 que usted debe de repartirles a sus colaboradores. No se debe de pasar de ello. No se debe de pasar de los 3.200. Deben de ser exactos. ¿Cómo los va a repartir? Yo no sé. ¿Sí? No sé cómo los va a repartir, no sé cuánto le va a dar a Camilo, no sé cuánto le va a dar a Ana, no sé cuánto le va a dar a Rosita, no sé cuánto le va a dar a Marita, no sé. Pero usted lo debe de repartir porque ese bono ya está asignado para su grupo de colaboradores. Bien, entonces aquí vamos a aplicar una validación de fórmula, una personalizada. Primero, ¿verdad? Voy a sacar acá el autosuma. Igual suma y selecciono el rango. Esta es la función suma normal que usted ya se la aprendió, que usted ya la aplica. Mire, pero me da cero. Claro que le da cero porque no tenemos ningún dato, no tenemos ningún valor. Bien, voy a seleccionar entonces el rango y le voy a indicar datos, validación, validación de datos, configuración, permitir. Ojo, dentro de las reglas, si usted observa, no hay una función que me diga, mire, fórmula, mire, es el límite de una cantidad. Aquí usted debe de personalizarla. Y le voy a indicar, igual suma, a partir de este rango, ¿sí? Le estoy indicando que la sumatoria de ese rango debe de ser menor o igual a esta celda. Menor o igual a esta celda. A esta celda, le voy a aplicar un valor absoluto. ¿Sí? Para que se mantenga fija, la voy a anclar F4. ¿Para qué? Para que no se mueva, para que se mantenga fija. Mensaje de entrada, título, bono. Ingrese el bono para sus colaboradores. Aquí puede ser un mensaje. ¿Puedo omitir el mensaje de entrada? Claro que lo puede omitir. Mensaje de error, título, bono. Error bono. Error bono. La cantidad ingresada, coma, sobrepasa del límite de suma, la cantidad ingresada sobrepasa del límite de suma. Espero darme a entender con el ejemplo.
preguntas. Si se va a ¿Aceptas? poder poner el de mensaje de entrada, por favor. ¿Lista? Gracias. Okay, ahí lo tenemos, mire. Vea que en ningún momento le restringí un límite entre 500 y 3.000, no. Comenzamos. 800. ¿Lo acepta? 300. ¿No acepta? 1.200. Oh. Mire. La cantidad ingresada sobrepasa al límite de suma. Licenciada, ¿me permite ver en la validación de datos el área de configuración? Por favor. ¿Cómo no? Sí, permítame, pero tendría que haberlo aceptado los 1.200. Revisemos. Sí, porque tengo 1.100 ahorita acumulado, 1.100 más 1.200, 2.300, ¿cierto? Vamos a ver. Ahí sí. Perdón, me indicó la compañera. El área de validación de datos en configuración. Hola. Bien, lo están revisando, por favor, lo que es la parte de la configuración. ¿Me apoyan, por favor, ahí? Sí, porque me dio curiosidad que cuando introduje, perdón, los 1.200 dio error y no habíamos llegado al límite de los 3.200. Yo le puse los 1.200 y no me dio error. No le dio error. O No. será que yo le puse de más. No le dio error. Osvaldo, José. No me dio error, pero cuando ya intento poner en la casilla de abajo $200, me da error. Porque ¿Cuánto? ahorita cabalito me suma 3.200 Ah, con los muy bien. 1.200. Con los 1.200. Ah, muy bien. Ok, bueno, entonces estamos bien con el ejemplo. Revísenlo, por favor, los demás, de ir colocando. Por ejemplo, ahorita ya llevo 2.000. Si coloco 600, me lo acepta. 200, me lo acepta. Si colocamos 1.000, 1, 2, 3, ahí sí, porque ya llevamos 3.800. Vea de que esto puede ser muy aplicativo, señores, cuando usted tal vez está elaborando un presupuesto. ¿Sí? Cuando usted le dice, mire, para este proyecto de construcción, a usted le vamos a asignar 1 millón de dólares. Con ese millón, usted debe de ver cómo hace para trabajar con los sueldos, con el material, con las compras, con las ventas, con las material de construcción, etcétera, alquileres y todo. Entonces, al llevar pues una contabilidad de este tipo, puede aplicar lo que es la validación, ¿verdad? Al momento de que uno, pues, está realizando pues tal vez las sumatorias o los diversos esquemas de las cantidades monetarias pues que estamos administrando en base al proyecto. Bien, yo me voy a quedar hasta acá, señores, porque me pasé un poquito. Me va a enviar nada más por ahorita solamente la hoja 1 y la hoja 2. La hoja 2 no la hemos terminado. Nos falta la parte de fechas y lo que es la parte de los departamentos y este otro.
que voy a aplicar acá una validación también personalizada para que el código no se repita, porque también podemos validar, hacer validación personalizada, ¿verdad? Para indicar el dato ingresado no sea repetitivo, ¿verdad? Lo vamos a hacer mañana. Bien, me quedo hasta acá. Solamente me envían el screenshot de esta pantalla y de esta otra. Aunque esté así incompleto, no hay problema, ¿verdad? Porque nos falta la fecha del departamento. Bien, señores, muchas gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches. Muchas licenciada, muchas gracias. Buenas noches.